Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Si estos videos te son de utilidad, por favor, no olvides suscribirte a cámara, ¡pran! En la campanita, Dios te bendiga, bendiciones, ¡empecemos! La grabación. Listo, entonces, muy buenas tardes. La idea de hoy es que vamos a hablar sobre Spanning Tree Protocol. ¿Bien? Entonces, Spanning Tree Protocol es un protocolo que se genera como tal, ¿por qué? Por la necesidad realmente de evitar o de controlar los bucles lógicos que hay en las topologías. Entonces, me explico. Cuando yo envío un paquete, supongamos por routers, entonces vamos a suponer que vamos a enviar un paquete de R1 a R4, ¿qué pasa? El paquete simplemente va a llegar, se va a desplazar por alguno de los dos routers, depende lo designe el protocolo de enrutamiento, y realmente va a llegar hasta R4. Entonces, en el momento que llega a R4, pues perfecto, pero si nosotros nos damos cuenta, acá hay un bucle físico, y los bucles físicos pues son recomendados, ¿para qué? Para dar tolerancia a fallas en algún punto. Que se genere una falla, la idea es que simplemente alguien nos ayude a reaccionar con respecto a. Pero, ¿qué pasa si por error en algún punto del protocolo de enrutamiento o hicimos enrutamiento estático y simplemente me quedó el bucle y el paquete me quedó dando vuelticas acá? Pues, ¿qué pasa? Siempre en los routers vamos a tener lo que se llama el tiempo de vida. Entonces, el tiempo de vida normalmente puede ir en valores de 32, máximo puede ser 256, 255, mentiras, qué pena. Y él va a ir decrementando de uno en uno. En el momento que básicamente llega al router, este router va a decir, ah, bueno, venía con 255, ahora es 254, luego 253. Cuando lleva los suficientes saltos, entonces vamos a decir, siguió decrementando, y resulta que él llega al punto de cero. Entonces, en el momento que llega a cero, vamos a suponer que llegó aquí al router 3 y llegó con un valor de TTL 0. Inmediatamente, ¿qué hace R3? R3 responde con un paquete que es de tipo ICMP, diciendo que básicamente el tiempo de vida se agotó y que realmente hay que descartar ese paquete. Eso pasa en capa 3, en los routers. El problema es que en los switches no existe ese TTL. Entonces, ese TTL no es posible utilizarlo dentro de los switches. O mejor dicho, cuando estamos en los switches no hay TTL. Entonces, lo que hicieron fue buscar un protocolo o armar un protocolo que me lograra controlar los bucles. Entonces, que yo sí tuviera un bucle físico, pero en cierto momento me pueda desactivar. Lo que hace Spanning Tree es, está el bucle físico y la realidad es que los necesitamos para darle más, podemos decirlo, más robustez a la red. Hola, ¿cómo estás? Qué pena, para darle más robustez a la red. Y, necesitamos darle más robustez a la red y necesitamos darle redundancia. Entonces, al darle redundancia, lo que vamos a intentar hacer es coger y desactivar, o Spanning Tree lo que nos va a hacer es desactivar un puerto, ponerlo como no designado. Entonces, con ese no designado, ¿qué vamos a lograr? Que simplemente la red esté funcional. Les voy a quitar estas líneas, esté funcional acá en la parte de arriba, ¿sí? Y en la parte de abajo simplemente no esté funcionando. Entonces, simplemente el paquete se envía, va a salir por S2, luego va a ir a S4 y luego de S4 va a llegar a su destino. Luego de que llega al destino, entonces perfecto, no va a haber ningún problema. Si llega a ocurrir alguna falla en ese camino entre S1, S2 y S4, realmente se va a ejecutar el algoritmo Spanning Tree y va a haber una redundancia física, cuestión de que simplemente el switch debe decir, en cierto momento, ya no me voy por S2, sino voy a tomar el camino por S4 y voy a poder llegar. ¿Sí? ¿Qué problema tenemos nosotros si no se activa Spanning Tree, si se dejan estos bucles armados, estos bucles físicos armados y no se controlan lógicamente? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tenemos switches no administrables. Entonces, cuando tenemos switches no administrables, normalmente ellos no tienen la forma de trabajar Spanning Tree. Entonces, como no tienen la forma de Spanning Tree, se me va a generar lo que nosotros denominamos tormenta de broadcast. Entonces, esta tormenta de broadcast, ¿a qué va? Cuando yo no tengo, en este momento miren que sí tengo Spanning Tree en esa imagen, se ve que tengo Spanning Tree activado.
Entonces, al estar activado, simplemente el loop no va a estar. Entonces, si yo quiero mandar un paquete del equipo 3 al equipo 2, realmente ese paquete va a subir. Este puerto no está activado, está como desactivado, ¿sí? No designado. Y simplemente vamos a ir, ese paquete debe saltar al otro switch y debe llegar al switch 12 o switch superior para poder llegar hasta el computador. Entonces, esa parte es importante en cuanto a qué, en cuanto a que voy a tener la necesidad de dar toda la vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no desactivara este puerto, podría pasar lo siguiente. Podría pasar que cuando yo mande un broadcast, pues vamos a suponer que mandamos un broadcast y este puerto no está desactivado, entonces voy a ponerlo en verdecito y voy a decir ese puerto está en verdecito. Ese puerto está activado, entonces, ¿el broadcast qué va a hacer? El broadcast realmente lo que hace es mandarme un dato o un valor a todos los puertos, mandarme el mismo paquete a todos los puertos, sacarlo por todos los puertos a excepción del puerto por el que llegó. Entonces, el paquete llegó por el puerto FA23, pues en este caso lo va a sacar por el FA01 y por el FA02. Perfecto, él lo saca por ambos puertos. Realmente en el otro switch, ¿qué va a pasar? En este switch inferior, él recibe el paquete por FA02 y el trabajo de él es reenviarlo por todos los puertos porque es un broadcast. Entonces, lo va a enviar por FA03, lo va a enviar por FA04, pero también lo va a enviar por FA01. Y aquí voy a cambiar los colores para que lo logremos ver. Entonces, lo va a enviar por FA02, lo va a enviar por FA03 y lo va a enviar también por FA01. Cuestión de que llega al switch, pero miren que al switch superior llegó primero un paquete verde. Entonces, ese paquete verde, lo mismo, vamos a seguir diciendo, llega el paquete e inmediatamente lo que va a hacer es comunicar o mandar ese broadcast hacia el computador y bajar ese broadcast también hasta el otro switch. Entonces, simplemente ese paquete bajó y el otro subió y se nos va a generar un bucle. Por eso se llama tormenta de broadcast, porque simplemente nunca va a salir de ahí. Entonces, para poder verlo, nosotros vamos a ir a Packet Tracer y lo vamos a montar. Vamos a coger y vamos a montar una tormenta de broadcast sencillita. Cuando yo tengo los tres switches, entonces porfa, cojamos tres switches, pueden ser 2960, y los vamos a interconectar entre sí. ¿Qué va a pasar? Listo, entonces. Y esa está la contraseña. En mayúscula. Listo. Entonces, tenemos los tres switches acá. ¿Sí? En este momento tenemos Spanning Tree activado. Entonces, es importante decir que Spanning Tree viene por defecto en los switches. Este capítulo no tiene tantos comandos realmente. Realmente los comandos son muy poquitos. Pero sí, el algoritmo es un algoritmo un poquito fuerte. Entonces, la idea es acá ponernos más en cuenta en el algoritmo que en los mismos comandos. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a conectar dos computadores aquí. ¿Qué es lo que siempre hacemos? Entonces vamos a conectar un computador al switch inferior y el otro equipo lo vamos a conectar al switch inferior derecho. Como si le montamos las direcciones IP, normal, como siempre lo hacemos. Vamos a trabajar 192.168.0.1, bueno, .0.10. La puerta de enlace en este caso no es obligatoria. Pero pues yo se la monto ya por default. ¿Qué pasa? Miren que hay un tiempo, siempre hay un tiempo que se queda en color ámbar. Ese tiempo es porque él está ejecutando el algoritmo Spanning Tree. Cuando él termina realmente y se pone en color verde, quiere decir que ya tenemos el algoritmo ejecutado. Entonces, si yo envío un paquete de acá a acá, vamos a ver que perfecto, él llega. Pero si yo mando un paquete de broadcast, ¿qué ventaja tiene aquí? Pues voy a ir y voy a mandar un paquete de broadcast. Vamos a mandar el ping a la dirección broadcast. 192.168.0.255. Nos vamos a dar cuenta que nos responde un solo equipo. ¿Por qué? Si yo tuviera el otro equipo acá, voy a conectar el otro computador. Nos vamos a dar cuenta que el bucle pues no se puede generar. Porque cuando llega el paquete se envía, ya no se puede enviar por acá. Porque está bloqueado este puerto. Entonces, simplemente, la única forma que tiene de salir ese broadcast es por la parte inferior derecha. ¿Listo? Entonces, va a llegar
acá va a subir y va a llegar hasta el computador. Vamos a darle al D. Vamos a configurar la dirección IP de este equipo como tal. 12. Porfa, cerramos micrófonos. El que tiene los pajaritos, gracias, qué pena. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo quiero probarles es que es una tormenta de broadcast. Entonces, vamos a deshabilitar Spanning Tree. Vamos a decir que estos switches son switches no administrables. Enable, configure terminal. Y luego le vamos a decir no Spanning Tree, VLAN 1. Recordemos que en un principio, por defecto, todos los puertos se encuentran en la VLAN 1. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que no vaya a utilizar Spanning Tree en la VLAN 1. Lo mismo voy a hacer en este switch superior. Voy a desactivar el Spanning Tree. Y la idea es que ustedes también me colaboren y lo vayan haciendo allá. Enable, conf terminal, no Spanning Tree VLAN 1. Y acá también vamos a darle enable, conf terminal, no Spanning Tree VLAN 1. Entonces, si nos damos cuenta, los puertos antes, había un puerto que estaba de color ámbar y ese puerto ya no se encuentra de color ámbar. Eso quiere decir que yo ya no estoy corriendo Spanning Tree. Lo único que voy a hacer es voy a mandar un ping a la broadcast. El mismo ping que mandamos hace un rato. Y vamos a ver qué pasa. Miren, en el momento que yo mande el ping a la broadcast, me está respondiendo una cantidad de gente. Pero venga, ¿por qué recibo tantas respuestas? Porque simplemente el ping salió de acá. Vamos a intentar, voy a volverlo a intentar, pero poniéndolo con colorcitos mientras ustedes lo hacen, voy a intentar volverlo a explicar acá. Entonces, salió, entra el switch y el switch, su trabajo y obligación es coger y enviarlo por todos los puertos que tenga. El primer switch solamente tiene dos. Luego, el switch superior, que lo vamos a llamar rojo, su trabajo y obligación es mandarlo por todos los puertos que tenga. Y luego, el switch verde tiene la misma obligación. Lo va a mandar por acá, lo va a mandar por acá y lo va a mandar por acá. El paquete que llegó en verde, este que llega en verde, se va a mandar otra vez por este switch. Y la obligación es enviarlo por todos los puertos. Por todos los puertos. Y acá. Menos por el que llegó la información. Entonces, se va a ir hacia arriba y se va a ir aquí hacia abajo. ¿Listo? Entonces, por eso se me genera esa cantidad de respuestas. Miren que yo no lo he parado y esa vaina no para y solo mandé un ping. Entonces, es más, me trabó el paquete tracer. Ah, ya. Porque dice, 4 paquetes enviados, 1263 recibidos, 0 perdidos. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una tormenta de broadcast. Entonces, vamos a ver la simulación. Y miren que realmente esos paquetes, si ustedes se dan cuenta, no sé si se alcance a ver, acá está parpadeando los pines. ¿Por qué? Porque ese broadcast que yo mandé, ese pin solamente que se envió ahí, todavía sigue por todos los puertos y todavía sigue dele y dele y dele y dele y dele. Es así que cuando ustedes están en una empresa, o cuando estamos en una empresa, ¿qué pasa? Yo tengo, supongamos, dos puertos acá, dos puertos UTP. Entonces, si alguien, un chistoso, simplemente llega y me conecta a estos dos puertos, simplemente me tumba la red. ¿Por qué? Porque estoy generando un bucle dentro del mismo switch. Entonces, hay veces en las empresas llega y por error alguien conectó dos jack y simplemente le pusieron un UTP y en vez de conectarlo arriba al computador, lo conectan contra el otro jack. Y en ese momento que conectan ese loop, inmediatamente tumban la red. ¿Por qué? Porque la cantidad de paquetes que viaja por la red es muy alta. Y miren, si con un solo ping lo tumbamos. Entonces, por eso es necesario lo que vamos a explicar de Spanning Tree. ¿Sí? En este momento lo que hice fue simplemente hacer una tormenta de broadcast. Profes, ¿me confirman porfa si la pudieron hacer? Por favor. Listo. ¿Hasta ahí vamos? Listo. Vale, entonces, ¿qué fue este algoritmo de Spanning Tree? ¿O quién lo diseñó? Gracias, profe Jaime. Fue creado por Radia Perlman. Y básicamente lo que intenta es controlar lo que yo les dije, esos bucles lógicos en capa 2, porque los bucles físicos siempre serán necesarios para darle fortaleza a la red, para darle mayor tolerancia a fallas. Listo, tenemos varias,
variaciones, por decirlo así. Está Spanning Tree, está Rapid Spanning Tree, está PBST, que es Peer Villain Spanning Tree o Spanning Tree por Villains, y está MST, que es Múltiple Spanning Tree. Bien, entonces, en el año 98 se montó el algoritmo Spanning Tree con básicamente la identificación de la IEEE 802.1D, pero la que nosotros conocemos hoy en día es la 802.1D, pero la que salió en el 2004. O sea que cuando nosotros estamos trabajando 802.1D, realmente estamos trabajando PBST Plus. Bien, Rapid Spanning Tree es Peer Villain, es Peer Villain Spanning Tree, que es conocido como 802.1W, y 802.1S es Múltiple Spanning Tree. Listo, entonces ya conociendo qué es una tormenta de broadcast, vamos a ver cómo realmente es que funciona ese algoritmo. Y este algoritmo de Spanning Tree necesita varias cosas. Y lo primero es seleccionar quién es el puerto, el switch root. Listo, entonces nosotros dentro de todo esto siempre vamos a tener, pues, varios switches, y el problema es que ellos necesitan saber quién es el que manda la parada, ¿sí? O sea, siempre debe haber una cabeza que se va a encargar, en últimas, de mandar los paquetes de Spanning Tree para saber qué puerto es el que va a bloquear, para evitar los bucles lógicos. Bien, entonces lo primero que necesitamos saber es quién es el root bridge. Ya vamos a ver cómo se ejecuta el algoritmo para determinar quién es ese root bridge. Y tenemos solamente dos opciones dentro de los switches. Dime. ¿Me repites, por favor? No, asume que no. Listo, entonces tenemos o el switch que manda o el switch que hace caso. Sí, el switch que recibe datos. Regálenme un momentico que tengo acá un problemita de... Listo, entonces. Listo. El switch root, que va a ser el switch que manda la parada, el switch que envía los datos y simplemente los switches que están ahí adentro. Esto es como realmente, en últimas, podemos decirlo como el general y los subordinados. El que dice qué se hace y los otros van haciendo caso. El que manda la parada como tal, que es el root bridge. ¿Bien? ¿Cómo se escoge ese root bridge? Entonces, nos vamos a ir un momentico acá. Bueno, antes de cómo se escoge ese root bridge, miremos todas las opciones que tenemos. La otra opción, entonces, luego de que ya tenemos un root bridge, vamos a suponer que nos seleccionaron y nos dijeron este, vamos a tener los puertos, entonces ahí ya vamos a tener que entrar en los diferentes puertos. Vamos a tener puertos raíz, puertos designados, puertos no designados, y solo son estas tres características. Entonces, el puerto root básicamente va a ser el camino más rápido para llegar al switch root. Entonces, yo voy a suponer, si este es mi switch root, yo puedo decir, ah, bueno, entonces, S2 es el switch root, todavía no sabemos por qué, no he explicado por qué, pero en S1 sí vemos que tenemos dos puertos, y estos dos puertos pueden tener dos opciones, entonces, o tres, pueden ser root port, puerto designado o puerto no designado. En este momento me interesa el root port. ¿Cómo sé yo cuál es el root port? El root port es el camino más rápido para llegar al root switch. Dijimos que el root switch, para este caso, yo simplemente lo estoy nombrando aquí arbitrariamente, root switch es este de acá. Entonces, básicamente, este switch, ¿cuál de los dos caminos sería el root port? ¿El camino de arriba o el camino de abajo? ¿Cuál sería más rápido, económicamente hablando? Asumiendo que, vamos a poner que este camino tiene un costo de 19 pesos. A poner un valor 19 mil pesos y simplemente coger cada camino tiene un peaje, ¿sí? Por poner un ejemplo, pues cada uno vale 19 mil pesos, así como los peajes que hay aquí a Villavicencio. Entonces, ¿yo por dónde me voy a ir? Si puedo dar toda la vuelta y me va a valer 19 mil más 19 mil más 19 mil, que serían 60 menos 3, 57 mil. O voy a tomar por este lado, que me tomaría un valor o me costaría 19 mil pesos. Realmente el root port va a ser el camino más rápido. O sea que en este caso yo podría decir que el puerto que tengo acá es el puerto root de este switch. En este caso pasaría exactamente lo mismo. Entonces, quitar acá estas líneas. Vamos a poner simplemente las líneas de root en rojo. Entonces tenemos, este sería el root port. En el caso del switch 4, este sería el root port, porque simplemente me cuesta 19.000. Pero en el caso del switch 3 no es tan fácil. ¿Por qué? Porque por ambos lados me cuesta 38.000. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos que comenzar a mirar a ver por dónde me voy a ir yo.
¿qué lado es más ventajoso? Ya vamos a ver las características que tiene cada uno de los switches para poder decir, yo me voy por este camino o me voy por el otro camino. Listo. Dentro de los puertos, dentro de las otras opciones, tenemos algo que se llama puerto designado. Y el puerto designado básicamente es una negociación que se hace entre dos puertos para decir cuál de los dos se bloquea. Entonces, el puerto designado simplemente me va a negociar. Entonces, un switch solamente puede tener un puerto root, pero sí puede tener varios puertos designados. Y quiere decir que él va a quedar activo dentro de la topología de Spanning Tree, dentro del procedimiento de Spanning Tree, él va a estar activo, ¿sí? Va a estar funcional, pero realmente no es un root port como tal. Y el puerto no designado, cuando yo diga que es no designado, ¿qué es? Porque me dijeron, no, usted tiene que parar ahí. Usted no es el que está funcional como tal. Usted es el que se va a pagar mientras tanto. Entonces, si yo me devuelvo acá a la presentación, vamos a ir un momentico y vamos a ver lo siguiente. Esta es la idea. Yo tengo una topología física, pero la idea es que ciertos enlaces se van a pagar. ¿Cuáles enlaces? Los redundantes. Entonces, vamos a comenzar a hablar. Este enlace lo tengo acá, ¿sí? Y los enlaces que voy a pagar los voy a poner en verde, sí, en verde, digamos. Entonces, este enlace que estaba acá, miren, ya no existe. ¿Por qué? Porque simplemente uno de esos dos puertos fue designado y el otro fue no designado. Entonces, lo que yo hice fue apagar ese puerto. En últimas, yo tengo un enlace redundante, otro que me daba redundancia, que es este de acá. Lo mismo, ahí tendrá que ejecutarse Spanning Tree y decidir cuál de los dos puertos se va a apagar. Luego de eso, nosotros miramos este otro que tengo acá. ¿Y qué pasa con este? Ese también es redundante. Entonces también lo voy a deshabilitar. Cuestión de que yo deje simplemente estos dos funcionales. Un solo camino para poder llegar a todos los switches o a todos los equipos que necesitamos. Entonces, todo lo que era redundante simplemente se va deshabilitando, se va poniendo en no designado. Esa es la idea de Spanning Tree, poder deshabilitar ciertos puertos y en dado caso que haya una falla, se vuelve, se ejecuta el algoritmo de Spanning Tree y se dice, tome, este puerto está en, por decirlo así, de backup, entonces póngalo a funcionar y no se nos cayó la red. No quiere decir que ese pedazo quedó sin conectar o esa parte de la topología quedó sin funcionar, sino inmediatamente tenemos un enlace redundante que va a entrar a funcionar. Cuestión de que, vamos a suponer, por X, Y o Z circunstancias se me dañó este. Lo voy a poner acá de rosado. Entonces, por X, Y o Z circunstancia, se me dañó este. ¿Qué va a pasar? Este falló, este que está acá. Entonces, inmediatamente, puede que el algoritmo me diga, ah, listo, entonces vamos a poner a servir este de acá. E inmediatamente, si yo necesitaba conectar este switch inferior con este de acá, pues lo que va a hacer es mandar el paquete hasta la parte superior y luego devolvérmelo hasta el otro switch. Supongamos que tuviera unos equipos acá en la LAN. Entonces, la idea es que él pueda acomodar si hay fallas, ¿bien? O dar básicamente esa redundancia. Entonces, vamos a seguir acá. Ya hablamos de lo que eran los puertos designados, los puertos no designados, y vamos a ver que hay unos estados de los puertos. Entonces, cuando yo conecto, vamos a reiniciar estos switches. Simplemente vamos a decirle acá, do reload. ¿Quiere guardar? No. ¿Confirma? Sí, confirmo. Y vamos a reiniciar todos estos switches. Vamos a decirle do reload, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros nos vamos a dar cuenta. Bueno, yo soy de los que utiliza mucho el ALD por Spanning Tree. Pero vamos a dejarlo y vamos a darnos cuenta qué pasa. Pues ahorita hasta ahora está arrancando. Miren que todos los puertos están en naranja. Todos esos puertos que están en naranja realmente es porque se está ejecutando parte del algoritmo de Spanning Tree. ¿Y qué es eso? Entonces, vamos a tener ciertos estados. Entonces, tenemos estado bloqueado, estado de listening, estado de learning, estado de forwarding y estado de disable. Entonces, para algunos hablan por allá en internet de la palabra BERT para Spanning Tree. BERT. Entonces, bloqueo, escucha, aprendizaje, reenvío y deshabilitado. ¿Listo? Entonces, es más fácil pues que aprenderse toda la, como las palabras, pues. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Juan.
Dime, profe Juan Moncayo. Gracias. Mira, la pregunta es, ¿cuál es el criterio que se utiliza para evitar esa distancia? ¿Es Ya vamos para allá. la distancia física? No, realmente el criterio son varios. Entonces, yo ya voy para allá. Ya toda la presentación se trata específicamente de eso, de cómo poderlo, o sea, cómo poder saber cuál se va a activar y cuál se va a desactivar. ¿Listo? Si no, Okay. precisamente ese es el tema de la clase, el aprender a manejar bien ese protocolo. ¿Listo? Vale. Gracias. Ok. Listo. Entonces, vamos a mirar como tal qué significa bloqueo. Entonces, tenemos bloqueo, escucha, aprendizaje, reenvío y deshabilitado. Entonces, cuando yo tengo el parto bloqueado, realmente él recibe las BPDUs. No hemos hablado qué es una BPDU. Entonces, una BPDU es básicamente Bridge Protocol Data Unit. Entonces, ¿qué pasa con esta BPDU? Esta BPDU es un dato que se envían entre los switches. Entonces, lo primero que yo hago cuando conecto los switches o lo primero que ellos hacen es mandarse las BPDUs. Entonces, vamos a intentar mirar eso. Entonces, yo voy a decirle a esta vaina, voy a pasarlo a simulación y voy a decirle acá simplemente, edite los filtros, no me muestre a nadie y voy a ir y voy a activar el de Spanning Tree, ¿dónde está? STP, STP, no te veo. STP. Entonces, voy a eliminar los switches otra vez. Para, solamente me va a mostrar el de STP. Entonces, la idea es primero, antes de hablar de qué hacen las BPDUs, entonces vamos a montar esos switches. ¿Por qué les estoy tocando el tema? Porque si comienzo a explicar solamente el cómo se calcula el algoritmo, pues realmente no. Listo, vamos a conectar por acá, y vamos a ver qué pasa. Vamos a mirar. Miren que lo primero que hace él es mandar una BPDU. Ese paquete, ese spanning tree, que es del tipo de spanning tree, eso es una BPDU. Y en esa BPDU va información de las redes y ellos se mandan BPDU entre ellos siempre. Siempre se están mandando BPDUs. ¿Qué es lo que pasa? En el momento no se ha decidido quién es el jefe. Pues todavía no han decidido quién es el que comienza a mandar. ¿Sí ven? Todos están mandando BPDUs. Luego de que ya se decida quién es el root bridge, el único que va a mandar esas BPDUs es ese root bridge. ¿Listo? Entonces me voy a devolver. Y dice, él recibe BPDUs. Cuando está bloqueado, recibe BPDUs. Él acepta esas BPDUs. Cuestión de que cuando está deshabilitado, no recibe. Entonces, ¿qué es recibir las BPDUs? Lo que está pasando ahí. Miren, este switch está enviando BPDUs y los otros switches las reciben. Todavía no se sabe quién sea quién, pero realmente cuando está bloqueado recibe BPDUs. Cuando está en listening también, cuando está en learning también, en forwarding también y en disable también. ¿Qué pasa? Realmente lo importante acá es que hay otros estados. El primero es el de bloqueo, el segundo es el de escucha. Entonces, en el de escucha él recibe como tal las BPDUs, pero no las está reenviando, no aprende direcciones. Entonces, en este momento, acá ya cuando se puso en verde, él aprende direcciones MAC para armar su tabla CAM. Pero antes, cuando estaba acá, estaba en aquí, vamos a poner así, estaba en color ámbar, él no podía aprender la dirección MAC. ¿Hasta qué? Hasta que él se pusiera en forwarding. Únicamente en forwarding, él va a poder aprender esas direcciones MAC. Antes no. Sí, o sea, en el momento que está en verde, ahí sí ya puede aprender la dirección MAC de este computador para meterlo dentro de su tabla CAM. Antes no lo va a poder hacer. Luego de eso, tenemos, bueno, listening es un estado transitorio, demora 15 segundos. Entonces, spanning tree o este, miren que todavía está en naranja. Si yo voy a real time, él se demora cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoran los equipos reales? Se demoran 30 segundos haciendo spanning tree. 15 segundos están en listening. Y 15 segundos están en learning. ¿Cuál es la diferencia real entre, por lo menos, supongamos, blocking, listening y learning y forwarding? Que estos dos estados son temporales. Este demora 15 segundos, este demora 15 segundos. Ya después de que se hace el listening y el learning, él asume si debe ir a forwarding por el algoritmo STP o si debe ir a bloqueo. Entonces, los que están en naranja son temporales y voy a ponerles acá de azul los que
ya son estados finales, que es el forwarding, que es en el que normalmente nosotros lo vemos ya después de que se ejecuta el algoritmo STP, el deshabilitado, que es ya porque no está participando de STP, no está recibiendo nada, o el bloqueo, que sería simplemente cuando dijimos que ese puerto no estaba como tal apto para funcionar, que íbamos a bloquear el puerto. ¿Listo? Entonces hablamos aquí de un tiempo de hello. Dentro de Spanning Tree hay un tiempo de hello. ¿Qué es ese tiempo de hello? El tiempo que pasa, y yo voy a la simulación otra vez, el tiempo que pasa entre que se envía un paquete y que se vuelva a enviar. Entonces, vamos a mirar y miren que el primer paquete se envió en 1.741 y el otro paquete se envió a los 3 segundos 7.39. Lo que quiere decir es que hay 2 segundos de diferencia entre el primer paquete que envió el switch inferior izquierdo y el otro paquete que envió. Pues cada 2 segundos él está diciendo, venga, ¿sí estamos? Venga, ¿están por ahí? Sí, entonces cada 2 segundos él está mandando esos paquetes BPDU para mantener el spanning tree. Entonces, ese hello time es eso, son 2 segundos y cada 2 segundos él va manteniendo como tal esa comunicación. ¿Listo? Dice máxima era. Ah, bueno, forward delay. Lo que yo les decía, es un tiempo que se puede modificar entre 4 y 30 segundos. Por defecto, realmente son 15 segundos para listening y 15 segundos para learning. Y la edad máxima, básicamente, son 20 segundos. Si en 20 segundos este switch no ha recibido como tal información o un BPDU, pues realmente va a borrar lo que tenga en el spanning tree. ¿Sí? Entonces, el máximo espera 20 segundos en recibir. O lo mismo, espera 10 tiempos de saludo, 10 hello time. Sí. En 10 hello time, realmente me habló 10 veces o debió hablarme 10 veces y no me llamó. Eso está como el novio que espera que la novia lo llame. Ya si a los 10 días no lo llamó, pues ya busque otra o mire a ver qué hace. ¿Listo? Pero ya no hace parte del spanning. Hasta ahí vamos, profes. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a mirar cómo se hace para seleccionar el root, cómo se hace para bloquear y demás. Listo, ya tocamos todos estos temas. Perfecto. Profes, ¿qué pasa con este tema? Este tema es más de pronto de conocer no es tanto de comandos, sino es de conocer cómo funciona ese protocolo. Vuelvo y repito para que no piensen que vamos a comenzar de pronto a meter y meter comandos, porque pues realmente no, este como tal, este capítulo, pues Spanning Tree no nos da tanto para eso. Bien. Listo, aunque igual sí vamos a hacer ejercicios. Vale, entonces, lo primero que hay es dentro del Bridge ID. Ah, sí me salté una, yo sí sabía que... ¿Esta qué se me hizo? Esta. Listo, entonces, cuando se manda una BPDU, esto es una BPDU internamente. Entonces, los importantes, los que a nosotros de verdad nos interesan, supongamos, acá en el Hello Time, ¿qué dice? Ah, el Hello Time es de 2. Y en el Max Age, el Max Age es de 20. Sí, eso es lo que dice ahí. Pero los que a mí me importan en este momento son estos dos. Las flags y el Bridge ID. ¿Qué hacen las flags? Entonces, nosotros hablamos de que hay realmente los varios tipos de BPDU. Podemos decirlo, hay 3 tipos de BPDU. El primero es el de configuración. El otro se llama TCN, que es simplemente cuando hay un cambio en la topología, inmediatamente se genera ese TCN. Es una notificación de cambio en la topología. Y el otro es una respuesta como tal a ese cambio. Entonces, supongamos, acá yo tenía otro switch y por X o Y motivo, este switch ya no está. Entonces, inmediatamente ese switch no está, ¿qué pasa? Se genera un TCN inmediato. ¿Para qué? Para que todos se den cuenta que, venga, algo pasó y se va a generar también el TCA. ¿Sí? Entonces, dentro de estas banderas, nosotros miramos, si esta bandera está activa, es que es básicamente, este era TCN, un cambio en la topología, y esta es la respuesta del hash nobleman de esa respuesta. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vamos y ejecutamos, supongamos, un wildcard, vamos a poder ver estos valores y vamos a darnos cuenta cómo es que Spanning Tree se da cuenta de que existió un cambio real dentro de lo que es la topología. Lo otro que tenemos acá es el Bridge ID. Entonces, este Bridge ID es importante porque con este es que él trabaja. Realmente el dato más importante dentro de Spanning Tree es lo que haya dentro de este Bridge ID. Entonces, el Bridge ID se compone realmente de qué? Son 8 bytes. Y esos 8 bytes vienen a ser de la siguiente manera. Viene la prioridad, el Bridge Priority. Y el Bridge Priority normalmente es 2 a la 15. Siempre va a ser 2 a la 15. ¿Cuánto es 2 a la 15? ¿Quién me colabora con ese número? 2 a la 15.
Pues vamos a escribirlo por acá, eso es 32.768. ¿Sí es? Listo. Entonces, siempre esa es la prioridad por defecto. Pues es importante que tengamos ese número. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué es importante ese número, por lo menos al principio. Vamos a ejecutar acá el comando enable confterminal. Profes, les voy a pedir que porfa tengamos esta topología sencillita acá, como para ir mirando. Y vamos a decirle, mentiras, exit acá, vamos a decirle show. Show spanning tree. ¿Y qué va a pasar? Vamos a mirar que por acá hay un número que me interesa a mí. Miren este número, 32.769. Y ese es el número de prioridad. Pues miren que ese número salió por ahí. Venga, profe, pero es que usted acabó de decir, venga, compañero, es que usted acabó de decir que eso es 32.768 y aquí me dice que es 32.769. Pues eso no corresponde. Sí, sí corresponde, porque realmente el Bridge ID está montado por básicamente la prioridad más la VLAN. Entonces, este Extended ID coincide con la VLAN. Entonces, como estamos trabajando en la VLAN 1, sería 32.768 más el 1 de la VLAN sería 32.769. Y todo el Bridge ID va a tener la dirección MAC. Bien, entonces siempre vamos a tener este valor y la dirección MAC pegada. Bien, ¿y por qué es importante el Bridge ID? Porque realmente hablábamos siempre, siempre de que, miremos acá, el Bridge ID tiene la prioridad de 32.768 más la identificación de la VLAN. Si estoy hablando de la VLAN 10, pues será 32.778. Si estoy hablando de la VLAN 100, será 32.868. Y la MAC. ¿Listo? Es importantísimo porque realmente lo que va a hacer que se elija el patrón de Spanning Tree, o quién es el que manda, es este Bridge ID. ¿Por qué? Vamos a suponer que este switch tiene la MAC 1.1.1.1. Este tiene la MAC 2.2.2.2. Este tiene la MAC 3.3.3.3. Y este tiene la MAC 4.4.4.4. Entonces, ¿cómo se sabría cuál realmente es el Bridge ID? Este es el caso más grave de todos, que es cuando la prioridad de este está en 32.768, igual a la prioridad de este, igual a la prioridad de este, igual a la prioridad de este. Todas están en 32.768. Todos están en la VLAN 1 en este momento. Yo no he configurado VLANs. Entonces, todos tendrán 32.769. Pues si todos tienen el mismo número, pues no podría desempatar. ¿Dónde es donde se desempata? Cuando tenemos la misma prioridad, en la dirección MAC. Pues la dirección MAC es la que les va a decir, bueno, ¿usted es el patrón o no es el patrón? ¿Y cómo se sabe quién manda? El que tenga la prioridad más baja o el Bridge ID más bajo es el que va a mandar sobre la topología. En este caso, ¿quién sería el que manda? ¿S1, S2, S4 o S3? ¿Quién sería? Profes. Listo, entonces sería S2. Este sería el que estaría mandando, o por lo menos el root switch. Sería el root, el switch que comanda como tal y es el que va a mandar los paquetes de Spanning Tree para todo lado. Bien, si yo tuviera prioridades, entonces voy a decir, ah, venga, esta prioridad es de 4096, 4097, pongámosle. Esta es de 8000. Acá más bien, pongamos un texto más pequeñito y escribámoslo así, 8192, esta prioridad es de 32.768 y esta prioridad es de 8192. En ese caso, ¿quién sería el que manda? ¿Quién sería el root switch? Y ahí ya cambiamos, ahí ya no tenemos las mismas prioridades. Ahí ya cambió, entonces, ¿quién manda ahora? S3, 4, S3, no, no, porque siempre es la prioridad más baja. Entonces, como es la más baja, siguió siendo S2 para este caso. ¿Sí? Ya no va a importar la MAC porque ya tenemos un valor de prioridad. Cuando tenemos un ID priority, ¿sí? Ya va a importar realmente es la prioridad como tal. Ya no me va a importar la MAC. Si yo llegase a tener, supongamos acá, también 4097.
No, tiene que ser en saltos de 2 a la 15. No puede ser, supongamos, la pregunta de Felipe es, ¿puede ser en saltos menores de 2 a la 15? No, de 2 a la 15 no. No puede ser menor. Siempre tienen que ser saltos de 4096. Ya les explico el porqué. Ya voy a la otra diapositiva, Felipe, y te muestro el porqué. Pues, ¿qué va a pasar? Tenemos los 4097 aquí. Entonces, en ese caso, ¿cómo sabría yo cuál es el que manda? ¿Cuál de estos dos mandaría? Ya sabemos que es el menor, pero ¿podríamos hacerlo así con esa información que tenemos ahí? ¿Sería viable saber quién es el root switch con solo esa información? Dime, dime, dime. ¿Cómo es que se define el caso? En este caso, simplemente lo que hay es que tenemos en la prioridad, o sea, ¿cómo se define dentro del switch? Es lo que me estás preguntando. ¿Cómo debo para eso? Sí, ahí tenemos varias prioridades. ¿Qué es lo que define la prioridad? Un comando, tú lo puedes poner por un comando. Simplemente vienes y le dices acá en la. Acá configure terminal. Spanning tree. VLAN 1. Priority. Spanning tree VLAN 1. Priority. Y ahí le puedes dar un valor. Pero mira que el valor tiene que ser en 2 a la 15. Esto era lo que yo le decía a Felipe. Siempre, siempre tienen que ser en saltos de 4096. Tú le das el valor. Entonces, si le diste 4096, pues ya me quedará 4097 porque estoy trabajando en el 4096 y la VLAN 1. ¿Me hice entender, profe Juan Carlos? Sí, lo que hace lo define. Sí, realmente el que configura. ¿Listo? Vamos a ver en por qué va en saltos de 2 a la 15. De 2 a la 15, no mentiras, de 2 a la 12, porque va en saltos de 4096. Entonces, vamos a mirar. Los primeros 12 bits son de la VLAN. Entonces, voy a escribirles por acá. Vamos a coger aquí control 2K, los primeros 12 bits son de la VLAN y vamos a suponer que estamos en la VLAN 1. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esos son los primeros 12 bits que son de la VLAN. ¿Sí? Entonces, ¿dónde comenzará realmente la prioridad? La prioridad es un binario de 4 bits que va a ser, supongamos, 0001. Voy a poner acá. ¿Y realmente qué número es este? Vamos a ver, este pesa 1, este pesa 2, este pesa 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. El máximo cambio que puedo hacer, o el primer cambio, realmente sería no dejar un 1 en binario, sino poner un 2 en binario. Entonces, un 2 sería 1, 0, lo que me daría algo como 0010 y este ya sería 8192 y yo no puedo hacer sino los cambios de 4096 en 4096 porque primero dentro de ese valor está la VLAN. ¿Me hice entender, Felipe? ¿Sí? Ah, listo, perfecto, profe. Dime. Gracias. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, acá nosotros seguimos. Listo, entonces, básicamente lo primero que hay, entonces dice, STA es algoritmo de Spanning Tree. Es el algoritmo con el que se calcula, el algoritmo con el que vamos a decir, bueno, ¿cuál se borra? Y realmente vamos a seleccionar o vamos a coger en todos los momentos se ejecutan estos tres pasos. Estos son los tres pasos del algoritmo. Primero, elección del root bridge, que ya vimos cómo se selecciona un root bridge. Entonces, luego, o bueno, antes de eso, vamos a mirar aquí. Profes, ¿cuál? En este momento no podemos saber cuál es el root bridge, todavía con lo que hemos visto, pero vamos a mirar las MAC. Entonces me voy a ir acá cerquita y voy a mirar. Esta MAC es 000C. ¿Listo? Esta es 000C. Voy a mirar la inferior derecha y me dice que es 0090. ¿Cuál de las dos es más pequeña? ¿Cuál de las dos? ¿000C o 009F? 0090, mentiras. En este caso, es más pequeña esta. Querría decir que va ganando esta. Y vamos a mirar la parte de arriba. Dice 00D0. Pues tenemos 00 de 0 y en este caso tenemos 000C. Pues realmente este es el que es el root bridge, que es el primer paso que dijimos que íbamos a verificar. ¿Listo? Luego de eso necesitamos determinar el root port en cada switch. Entonces dijimos, si este caballero es el root switch, ¿sí? Este como él es el root switch, entonces vamos a escribirlo acá. Root switch. ¿Qué va a pasar?
Cada uno de ellos va a tener un root port. Y dijimos en lo anterior que habíamos dicho, hablamos de que el root port realmente era el valor o por donde me costara menos llegar al root switch o al principal. Entonces tenemos en el switch superior, tenemos dos caminos. Tenemos camino superior o camino izquierdo y camino derecho. ¿Cuál es menos costoso, profes, de los dos para llegar al root switch? Evidentemente es el camino izquierdo. Entonces por eso este camino de acá podemos decir realmente tenemos solamente dos caminos por los que podemos llegar e inmediatamente yo ya puedo asumir que este switch de acá es el root, ese puerto es el root port. ¿Bien? Porque es el camino menos costoso. Lo mismo me va a pasar acá. Entonces tengo en el switch inferior, tengo camino hacia arriba, camino hacia la izquierda. ¿Cuál de los dos es el root port? Pues el que me cueste menos, que para este caso va a ser el que yo tengo acá. Voy a poner aquí la lineacita y vamos a escribir root port. Entonces, acordémonos. Primer paso, elegir el root switch. Segundo paso, en los diferentes switches que hagan parte de la topología, escoger cuáles son los puertos root. Entonces, al tener ya los puertos root, nosotros tenemos siempre la siguiente configuración. Un root port, siempre va a ir acompañado. Pues solo hay tres tipos de puertos. Root port siempre va a ir acompañado por un puerto designado. Puerto designado. Uy, puerto designado. ¿Listo? Nunca puede haber root port. Entonces eso lo podemos aplicar acá. Luego, un puerto designado, ya no lo voy a escribir completo, puede ir acompañado de un puerto no designado. ¿Sí? Y esas son las dos únicas opciones que hay. No hay más. Entonces, si ya dijimos que este es root port, ¿realmente qué le toca al switch? Y siempre vamos a aprender que el root switch nunca tiene puertos root. Siempre los puertos del root switch van a ser puertos designados. Y entonces, realmente, estos dos, vamos a ponerlos aquí de color naranjita. Y vamos a decir que este es un puerto designado y este también es un puerto designado. Entonces miren que ya van apareciendo las llaves. Ya tenemos un puerto designado, otro puerto designado, los dos root port. ¿Y qué me falta? Realmente me falta este pedazo de acá. Me falta solucionar a ver qué. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos, root port con puerto designado ya los encontramos todos. Pero me falta el último pedacito en el cual tengo que saber quién es el puerto designado y quién es el puerto no designado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese reconocimiento de puerto designado y puerto no designado? Hay una serie de pasos. Pero para este ejercicio puntual, ¿cómo se va a saber? Simplemente por la BPDU. Entonces, o por el Bridge ID. El Bridge ID menor realmente es el que va a quedar como activo. Entonces, como solo nos faltan estos dos, ahora sí, voy a quitarles acá los dibujos y vamos a ver quién era el designado y quién era el no designado. Entonces, nosotros vamos a mirar y el Bridge ID acá tiene la MAC 00 de 0. ¿Sí? Y en el otro tiene la MAC 0090. ¿Cuál de las dos es menor? Acuérdense. Otra cosa importante. Antes de cuál de las dos es menor, 0090 es menor a 00 de 0. Cuestión de que este va a quedar puerto designado, esto va a quedar PD y esto va a quedar puerto no designado. Puerto no designado. Bien, entonces, una cosa que es bien importante es la prioridad realmente en capa 3 y en capa 2. Entonces, cuando nosotros hablamos en routers y demás, siempre nos interesa la prioridad más alta. Entonces, en L3 o en capa 3, las prioridades van hacia arriba. Las prioridades importantes, prioridades, no es que sea una norma, pero pues es una forma que yo vi que es como, que me agradó como para acordarme. Y en L2, las prioridades, vuelvo y les digo, esto no es que lo diga por allá la currícula, sino como algo que yo noté. En L2, las prioridades más importantes, o por lo menos en Spanning Tree, son las prioridades menores. Sí, o sea, son los valores menores. La prioridad es más alta cuando el valor sea menor. Pues por eso en este caso, realmente este quedó como puerto designado y este quedó como puerto no designado. Profes, hasta ahí, ¿me dejé entender? Profes. Sí, perfecto. Vale. Entonces, vamos a seguir nosotros por acá. Entonces, miren que el tercer paso fue el que yo hice aquí a lo último. Se determinan los puertos designados en cada segmento. Entonces, bien, antes de seguir nosotros, entonces vamos a coger este ejercicio que tengo acá y lo vamos a ir desarrollando ya como lo pusimos.
Entonces, lo importante ahí es siempre mirar quién va a ser el root bridge. ¿Quién de esos tres va a ser el root bridge? ¿S1, S2 o S3? S1. Listo. ¿Por qué S1? Miren que todos tienen la misma prioridad. 32.769. Al todos tener la misma prioridad, pues realmente la prioridad ya ahí no me diría nada, sino simplemente sería la MAC más bajita. Entonces, S1 es el root bridge. Entonces, ahora sí, vamos a seguir. Luego de eso, entonces acá, bueno, vamos a hacer la elección del root bridge. ¿Qué fue lo que se hizo? Simplemente poner lo que ustedes hicieron acá, verificar el valor de la prioridad, verificar la MAC y coger la menor. Entonces, en ese proceso, perfecto, ganó ese 1. Y lo que yo les decía, las posibles conexiones. Entonces, listo. ¿Cuáles serían los puertos root y los puertos no root? Los puertos root y los puertos no designados. Puertos root, puerto designado y puerto no designado. Entonces, hay una cosa que es importante, profes, y es esta: el root ID y el bridge ID. Siempre, siempre dentro de esas BPDUs va a ir. Acá yo les estoy mostrando el Bridge ID, pero no olvidemos que ya como seleccionamos que R1 es el root, realmente dentro de esa BPDU va a ir también el Root ID. Entonces, Switch 2 en cierto momento ya va a saber que su Root Switch es S1 y S3 también va a saber que Root Switch es S1 y eso lo van a guardar dentro de un campo que se llama Root ID. ¿Listo? Entonces, la idea es aquí que ustedes vayan poniendo allá, si quieren, en un dibujito en el cuaderno o si quieren ahí en la pantalla en Paint, que van poniendo cuál puerto es root, cuál puerto es designado y cuál puerto es no designado. Entonces vamos a dar un minutico para eso, vamos a ponerle acá 2 minuticos para eso. ¿Listo? Listo, nos quedan 29 segundos. Listo, perfecto. Entonces, profes, vamos a ver si nos quedó así. Entonces, este me quedó root port. Este me quedó root port. Me avisan si me equivoco, ¿no? Porfa. Este me quedó. ¿Sí voy bien? Este me quedó puerto designado. Este me quedó. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy mal? ¿Qué pasó? ¿Dónde la embarré? Colabórame, profe. Listo, entonces me dicen aquí que los designados están en el S1. Pues tiene toda la razón, este es un puerto designado y este también es un puerto designado. ¿Realmente cuáles son los roots? Entonces los puertos root acá, vamos a decir, ah, este es un puerto root y este es un puerto root. ¿Sí o no? Y luego vamos a mirar entre estos dos. Y entre estos dos, ¿qué me toca mirar? Los Bridge ID. Entonces, ¿cuál sería el puerto designado y cuál sería el puerto no designado? Sí, pero mira que exactamente. Pero los root son los más cercanos al root switch y este es el root switch. Entonces, como este es el root switch, realmente este es el qué? El puerto root y este va a ser el puerto root. ¿Vale?
Listo. Y lo que vamos a mirar es en la parte inferior cómo nos queda. Entonces me voy a saltar a la siguiente diapositiva. Entonces básicamente íbamos nosotros algo así. ¿Sí o no? Dijimos, este man es el que manda la parada. Estos dos son puertos designados y estos dos son puertos root. Entonces aquí es donde entra otra parte importante. ¿Sí? Porque este entry no es tan así, sino también comienza a mirar los costos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los 19 mil pesitos? Entonces esos 19 mil pesitos realmente se trabajan en el algoritmo de Pierre-Brillouin Spanning Tree, ¿sí? Y es cuando yo tengo una interfaz Fast Ethernet. Pero si yo tengo una interfaz Giga Ethernet, ¿qué pasó en la parte original? Cuando lo armaron la primera vez por allá en el año 1994. Cuando lo armaron en esa época dijeron, un algoritmo de 10, una interfaz 10G tiene el mismo peso que en una interfaz de 1 Giga. Y ya la interfaz de 100 megas va a valer 10 y la interfaz de... La interfaz de 100 megas va a valer 10 y la interfaz de 10 megas va a costar 100. Entonces, el problema realmente se generó fue acá, en este punto. ¿Por qué? Porque la interfaz de 1 giga y la de 10 gigas realmente no eran reconocibles. Entonces, uno de los cambios significativos que se hizo fue darle cambio al peso como tal de esos valores. Entonces, si yo estoy por gigabit, realmente el costo ya no es de 19. El costo real que vamos a manejar es de 4. Y si yo estoy en un enlace 10G, el costo por defecto, porque ojo, yo también puedo cambiar esos costos, es de 2. Si yo ya estoy en un enlace Fast Ethernet, como es el que estoy montando acá para el ejemplo, entonces tengo un costo de 19. Y si tuviera un enlace de Ethernet, el costo sería de 100. Pues depende como tal el puerto donde yo esté, también va a modificar el resultado de ese algoritmo. ¿Listo? Entonces lo que yo les decía, tenemos los tres costos. Y esos tres costos me dicen realmente que, bueno, en este caso son 19 por cada lado. Pero la idea acá importante es que vamos a mirar quién tiene la MAC más bajita. Entonces, la MAC de este, que está acá, es más bajita que la MAC de este. Lo que querría decir que este sería el puerto designado como tal. Entonces dice... Luego de elegir el root bridge, cada switch deberá asignar un rol a sus puertos. S2 y S3, perfecto, sí. No me di cuenta quién me escribió, pero lo que estaba eso era. ¿Vale? Calculando el costo acumulativo hacia el root bridge por cada una de sus interfaces, la interfaz de menor costo se considerará como el root port. Entonces, para este caso, pues era sencillo lo del root port, pero hay casos donde no es tan fácil como esto. Casos donde se complica un poquito más la cuestión, que ya los vamos a ver. Dice, el root bridge genera todos sus puertos como puertos designados. Eso ya lo sabemos. Luego dice acá en la nota, cada no root switch tiene obligatoriamente un root port. ¿Listo? Y una vez elegido el root bridge, solo este envía las BPDUs. O sea, en este caso, solamente él envía las BPDUs. Y el costo yo se los puse al revés. ¿Por qué? Porque el costo real, se genera es desde el root switch hasta el equipo. Entonces, lo que pasa es que es como más fácil analizarlo si yo pienso que va así. Pero lo que pasa realmente en Spanning Tree es que el switch 1 manda como tal la BPDU. Y la manda y acá me dice, hay un costo de 19. Me he olvidado que yo dejé ese espacio ahí para que ustedes me respondieran cuánto era el costo. Listo. Entonces, cuando llega acá, sale con un costo de 19. Y cuando va hacia el switch, sale con el otro costo de los 19. 19 más 19, por este lado me daría 38. Como la BPDU también se manda por este lado, pues simplemente sale y sale únicamente con un costo de 19. Entonces es importante tener en cuenta que el costo no va del equipo hasta el root switch, sino del root switch hasta el equipo. Aunque realmente pues es lo mismo si yo viajo de aquí a Villavicencio, de Villavicencio acá, en cash de peajes, pues realmente es como la misma cuestión. ¿Vale? Listo. Entonces dice acá que siempre, este realmente es el algoritmo. ¿Sí? Este es el algoritmo ya complejo. Como yo se los hice, ya estaba solucionado. Pero las cuatro condiciones son las siguientes. Prefiere siempre el switch con el root ID, con el root bridge más bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? En este momento llegan las BPDUs. Llegan por acá. Llegan con un bridge ID del switch 1. Y lo mismo va a pasar por acá. ¿Por qué? Porque S3 también está diciendo que el root bridge es este. ¿Cuándo se utiliza realmente esta primera característica? Cuando comienza el algoritmo. Porque todos, cuando comienza el algoritmo, todos piensan
¿qué son? El root bridge. Al todos pensar que son el root bridge, pues realmente cuando llega el de acá, él ya va a comenzar a mirar entre los dos y dice, ah, venga, el que viene de C3 es más bajito que el mío, entonces él es el bridge ID. Sí, el root bridge. Pero si no, si el mío es más bajito, ah, no, venga, por el momento yo soy. Si no recibo más BPDU, yo quedé como rey de la cuestión. ¿Listo? Eso es lo primero. Luego dice, prefiere siempre el switch que tenga el costo de la ruta más baja hacia el root bridge. Pues en este caso, teníamos este que nos ofrece un costo de 38 y este que nos ofrece un costo de 19. Luego dice, prefiere el switch que emite el BPDU con el bridge ID más bajo. Entonces, ¿cuál bridge ID es más bajo? S1 o S3 en este caso. Pues S1 porque es el root switch. Y el último dice, prefiere siempre el switch que emita la BPDU con el port ID más bajo. Entonces, ahí es donde de pronto vamos a tener inconvenientes. ¿En qué? En lo siguiente. Vamos a suponer, o vamos a tener el siguiente caso. Tenemos un switch, tenemos otro switch, y vamos a comenzar a darle valores aquí a esta vaina, una topología por aquí de prueba, para que ustedes me digan, por favor, quién es el, como tal, el que manda la parada. Entonces, voy a decir, ah, listo, lo mismo que en el otro, la mag es 1111. Bueno, sí, vamos a poner esta como para agilizar la vaina. Esta mag es 2222. Esta, y aquí se van a dar cuenta que cambia un poquito. 3333. Y esta es 4444. Entonces, lo mismo, profes, tenemos acá la conexión. Vamos a ir acá en azul. Listo. La idea es que ustedes me colaboren y me digan quién es el root, cuáles puertos son designados y cuáles puertos no son designados. Como no me puedo salir al monitor, al otro monitor, porque estoy acá dentro del tablero, entonces les voy a pedir el favor que me abran el micrófono y me vayan contando cómo vayan. ¿Listo? ¿Y qué problema se le generó? Porque sí se les va a generar un problema. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces comiencen a trabajarles, profe. Por favor. Listo, perfecto. Osman, vamos a ver si deja. Ah, no, me saca. No puedo, Osman, porque... No, pero sí puedo. Todo se puede, ¿sí o no? Vamos a mirar. Listo, espérame. Yo escribo rápido acá y saco una imagen de esto, Osman. Y lo guardo como imagen. Y ahí ya puedes entrar y rayarla. Tran, 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 tran. Tran, tran. Tran, tran. Y dijimos que esta era la 3333. Por acá teníamos la 4444. Por acá teníamos la 1111111. Y por acá teníamos la 22222. Y vamos a darle control S para guardar la imagen. Y vamos a decir que esta se llama PP2. Listo. Y ahora sí, ya como me guardo una imagen, entonces ya vamos a poder ir y decir acá. Espérame, espérame, espérame. Detener anotación, un momentico te voy a detener la anotación porque no me deja manejar mientras estás tú ahí. Y vamos a decirle acá PP2, ¿dónde está PP2? Prueba, Paco, sí, siempre por utilizar PP. Aquí está dentro de la carpeta PP y se supone que está aquí la imagen que nosotros hicimos ahorita. Y ahora sí, pídeme el permiso y yo te lo doy ahí para que puedas manipularla, ¿vale? Listo, a probar, perfecto. Ya puedes hacer anotaciones, mira a ver si te deja ahí. Listo, root switch, perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo que ese era el root switch? Sí. Listo, el root, me dice el profe Fernando que el root es el de la MAC 1111. Listo, perfecto. Ahora, el problema es comenzar a mirar los puertos, porque ahora sí vamos a ver si es igual. Puerto designado, perfecto, súper bien. Ese también es puerto designado. Ahí vamos bien. Espérame, Luis Carlos, que está haciéndolo el profe. Y ya te doy el permiso, ¿listo? Listo, puerto root. Ahí vamos súper. Pero ya vamos llegando a donde hay el problema.
Listo, puerto root, perfecto. Ahora el problema es cuál, en 444, ¿cuál es el puerto root? ¿Y cuál es el puerto designado? O puerto no designado, no importa, pero ¿cómo escoges tú el root ahí? Ese realmente es el problema. Si quieres abrir el micrófono para poderte escuchar. Entonces, ¿qué problema se arma ahí, profes? Que realmente con la información que está no se puede solucionar, porque en el 444 no podemos saber si él realmente es designado o no designado, root o no root. Si estamos, tenemos dos puertos, tenemos el que conecta a 444 con 3333 y tenemos el que conecta a 4, al switch de MAC 444 con el switch de MAC 222. ¿Tomaría el valor de la MAC más baja? No, en este caso no es así. En este caso se tiene en cuenta un valor extra. Entonces ya les voy a explicar. Espérame, te quito el control y realmente aquí necesitamos, voy a volver un momentico a la presentación para mostrarles lo siguiente. Entonces, me voy a volver. Aquí está. Hay otro valor que se llama port ID. Entonces, este port ID, ¿qué es lo que hace? Es la prioridad de puerto. Y en el caso, realmente, en ese caso, para poder saber cuál era el root port, tenía que hacerlo por costo. El problema era que el costo por 222 era exactamente igual al costo por 3333. Cuando ese costo es igual, lo que hace él es verificar el valor que tiene la interfaz. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así, compañero? Qué pena, profe, discúlpenme. Pues aquí venimos, tan, 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 volvemos a armarlo. Y realmente, ¿qué necesito saber para poder armarlo? Necesito saber qué interfaz viene acá. Entonces voy a decir, supongamos, esta interfaz que está acá es la FA 023. Y esta que está acá es la FA Ethernet 01. Uy, ese 1 no me gustó ahí, FA. A ver si ahora sí, FA 01, sí. Listo, entonces, él va a llegar y va a decir... Para poder saber, ya sabemos que realmente este era puerto designado, eso ya lo teníamos claro. Este era puerto root, perfecto. Este de acá era puerto designado. Y este de aquí abajo era puerto root, ¿sí o no? Que eso ya lo teníamos clarito. El problema era acá. Entonces, para él saber, si él se viene por acá, valdría 19 y 19, 38. ¿Sí o no? Eso me valdría 38 mil pesos. Pero dar la otra vuelta me valdría los mismos 38 mil. Entonces, para yo saber cuál de las dos voy a coger, en este caso, utilizo el puerto como tal. Entonces, con el puerto voy a saber si escojo el designado, escojo cuál es el root. Entonces, ¿cómo lo hago? FA 023 y FA 01. Este valdría por defecto 128.1 y el de arriba valdría 128.3. Si tuviera interfaces giga, entonces, como tengo el FA 024, cuando tenga giga 01, ese tendría como tal el valor de 128.25 y el giga 02 sería 128.26. Acá nos interesa el valor más pequeño, o sea que realmente él tomaría como tal este camino de acá, sería el root port. ¿Me dice entender, profes? ¿Por qué ese es el root port? Si este es un root port, este es un puerto designado. Y ahí sí, ya me quedaría el chicharrón acá de saber quién es puerto designado y puerto no designado. ¿Se entiende, profes, cómo se hizo para encontrar este root port y por qué fue así? Compañeros. Sí, cada interfaz tiene un valor también, que es el valor como tal del puerto, es la prioridad del puerto propio. Entonces, ya cuando no tengo más forma para determinar cuál es el root port, acordémonos que para saber el root port es el costo más económico para llegar al root switch. Entonces, lo que hacemos ahí específicamente es buscar el valor de la interfaz más baja, o sea, la prioridad de la interfaz. ¿Cuándo me meto con la prioridad de la interfaz? Cuando por ambos caminos, o sea, cuando mejor dicho, podemos decirlo, el costo no me soluciona nada, como este caso, porque vale lo mismo por una ruta que por la otra. Entonces no puedo seleccionar una ruta porque el costo es el mismo. ¿Me dejo entender? Entonces tengo que tomar otro factor como para desempatar, podemos decirlo así, porque en este caso está empatado por ambos lados. Ahora el problema que teníamos, seguimos con nuestro problema. Este era 1.1.1.1. Este era
2.2.2.2. Este era, creo que era 3.3.3.3. Y este era 4.4. No sé si cambié los números, profes. Qué pena y les pido disculpas si de pronto cambié las Mac por ahí en alguna de mis locuras. Pero la idea, ¿cuál va a ser acá? La idea va a ser simple. ¿Cómo hago yo para solucionar el meollo acá entre estos dos? ¿Cómo sé yo cuál es el puerto designado y cuál es el puerto no designado? ¿Cuál es el puerto que se apaga en este caso? ¿Quién me colabora ahí? ¿Y por qué lo puedo saber? Realmente, quien me soluciona ahí ese punto va a ser simplemente el Bridge ID. Entonces, el Bridge ID, acordémonos que depende de la MAC. Este es 2222, este es 3333. Pues, ¿qué va a pasar? Este me va a quedar como no designado e inmediatamente este me va a quedar como puerto designado. ¿Y qué pasó? Este puerto se apagó. Este puerto se bajó. O por lo menos quedó simplemente en estado de bloqueo para si hay algún daño en alguno de los otros enlaces, ese puerto se sube. ¿Se entiende hasta ahí, profes? Compañeros. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir. Listo. Ya con todo esto nos metimos. Perfecto. Listo, entonces acá decíamos que el algoritmo, y en este caso, pues simplemente como fue al final, lo comparó. Este era el último ejercicio que les tenía antes, pues simplemente por la MAC, pues él dijo, ah, listo, este es el designado, este es el no designado. Y ahora sí, viene el ejercicio. Ese es el ejercicio que deben solucionar, profes. Para que ustedes me hagan el favor y me colaboren allá, si quieren imprímanlo o si quieren echándole lápiz ahí, la idea es que este ejercicio ya es un poquito, o sea, ahí ya vamos a ver todo el algoritmo Spanning Tree en, o los diferentes casos de Spanning Tree. ¿Vale? Es para que ustedes vayan mirando a ver quién es el root switch, el root bridge. Que ese es el más, diría yo, es el más sencillito de todos, el primer punto. Espérenme, yo voy a sacar una impresión acá de ese. Aquí. Vamos a decirle acá, control P. Listo. Y vamos a decirle acá, diapositiva actual, perfecto. Listo. Voy a volverla a poner porque sé que no se ve bien así. Ahí ya me confirman si se ve bien, por favor, profes. Vamos a darle que unos 5 minutos, ¿les parece, profes? Ahí mientras ustedes le van haciendo. Listo. ¿No se ve bien? Listo, entonces ya lo quito. Vale, gracias. Listo, chavos. Ya te acomodas.
Profes, háganme un favor, confírmenme que pueden abrir los micrófonos. No sé, Ricardo, no me dejan. A ver. Audio, sondeo, participantes. ¿Será por eso que yo estoy? Wilson, ¿puede cerrar el micrófono? Mentiras, venga. O sea, no deja habilitar micros, changos, ¿y por qué? Ya miro, mientras ustedes le hacen ahí, yo miro este pedacito a ver qué es lo que pasa. Ok. ¿Pero por qué? Lizeth, ¿puedes hablar ahí? Sí, ahora sí. Listo, pero entonces, profe, los voy a habilitar y si quieren cada uno, porfa, ciérrelos para que lo puedan abrir cuando quieran. Ojo porque los estoy abriendo a todos para que ustedes me hagan el file y lo cierren ustedes mismos. Si alguien no lo puede abrir, porfa, me confirma, ¿vale? Pero ahí la idea es que cada uno lo cierre para... Creería yo que así de una vez les deja habilitar y cerrar. No me había dado cuenta, fue que me acabaron de llamar y me avisaron. Qué pena. Cerremos el micrófono, por favor. Qué pena, William, Osman, Juan Carlos Moncayo, profe Jaime. Pero es que si lo cierro no se los deja abrir, a Mauri. Si le doy silenciar todo, no se los deja abrir. Ábrelo a ver si puedes abrirlo a Mauri. A Mauri. ¿Así? ¿Fuiste a abrirlo a Mauri? No, no deja. Si yo lo silencio a todos, no deja. Lo que voy a hacer es quitar el silencio de todos, pero pues que todos lo silenciemos. Porfa, silencienlo. Y ahí ya los debería dejar. Listo, pero cerrémoslos todos, porfa, profes. Porque es que si no, de verdad no pueden hablar, entonces me queda mejor si ustedes me van hablando. Profe Felipe, por favor, cierra el micrófono. No, por eso, dice silenciar todo, pero si les silencio todo, inmediatamente, pues quedan todos silenciados, pero nadie puede abrirlo. ¿Me hice entender? Pues creería yo ahí que ya no los deja abrir. Si no los deja abrir, pues realmente quedan muy bloqueados. Y en esta versión de Ricardo es como diferente, asignar privilegios. Ya, vengan a ver por acá. A ver, mientras ustedes hacen allá, yo neceo por aquí. Todos asisten. Sí, no deja abrir, por eso es que quería hacerlo de la otra forma, pues para que sea más interactivo, porque a mí me gusta escucharlo y seguir hablando, porque es más como una charla que otra cosa. Espérenme, a ver. Espérenme, yo intento. Cancelo el silencio de todos y voy a cerrarlos todos, pero a mano. Ya los cierro, los estoy cerrando todos, pero a mano. A ver si ahí sí es mejor. Aunque en teoría es echar la mano. Listo. Profes, ¿me confirman si ahí sí ya lo pueden abrir? Sí, listo. Listo. Entonces ahí quedamos todos cerrados, pero ya creo que todos tienen el permiso de abrirlo. ¿Vale? Sí, es que es raro, no sé. Pero bueno. Listo. Entonces, háganles. Ahora sí seguimos con el ejercicio. Mónica, ¿no deja? El panel. Mónica, vuelve y mira, a ver si así sí. Mónica. Listo. Entonces voy a hacer eso, voy a meterlos a todos dentro del panel. Eso, igual todos somos profes, imposible. Ya voy, regálame un momento. O dime, veme diciendo mientras yo los voy metiendo ahí dentro del panel.
No, a los que bajan, a los que bajan. Listo, pero cerremos los micros. Yo ya los metí ahí dentro del panel, pero cerremos todos los micros. Porque ahora, lo mismo, no les puedo cerrar los micros si están en el panel. No, 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 no me gustó este pedacito. Asignar privilegios y ahora no les puedo. Bueno, no, la embarré, la embarré, la embarré, changos, por ponerme necio. Carlos, Carlos, porfa, cierra el micrófono y César Molano, por favor, cierren el micrófono. Carlos, Carlos Pisa, porfa. No, no, sí, sino que es por lo que yo los estoy metiendo dentro del panel. Entonces, inmediatamente los meto dentro del panel, les abre el micrófono. ¿Sí me van a entender? No soy yo, sino lo que pasa es que ahí, por lo menos tú ya puedes hablar. Sí, Efraín, mira y verás, ábrelo y verás que ya no te pone problema. Listo, tienes razón, falta un dato. Entonces, vamos a decir que acá es. A 01. Espérame, espérame, espérame. Aquí voy a quitar estos participantes y vamos a ponerle acá FA 01. FA 01 y a este le vamos a poner FA 02. Ah, Giga 01 y Giga 02. Porque es costo 4. Entonces, para que sea costo 4, debería ser G1, G01 y G02. ¿Listo? Me di cuenta, gracias, profe. Qué pena. Listo, ustedes ya me dicen ahí cuando ya. ¿Vale? Ya ahí le voy a quitar un momentico. Vengan a ver si puedo subir. Voy a seguir metiéndolos dentro del panel de a poquitos para que no se arme el. Ya no me deja meter más gente al panel. Permitirán otra vez. Ah, sí. Miembro de panel. Profe Luis, se te activó el micrófono, creería yo. Luis Guillermo, por favor, apágalo. Listo, gracias. Profe Fabio, miembro del panel. Listo. Profe Fabio, porfa, apaga el micrófono. Profe Fabio. Profe Fabio. Gracias. Profe Felipe, por favor, apaga el micrófono. Gracias. Profe Fernando. Porfa, apaga el micrófono. Bueno, igual no lo estoy escuchando a Fernando. Pero sí creo que está abierto el micrófono de Fernando. Ya te lo habilito. No, ni es que estaba esperando que. Estás en dos, cambiar función a miembro del panel. Por favor, apaga el micrófono, Osman. Ahí te lo con ambos. Ahí ya te pasé como miembro del panel de ambos, entonces cierra ambos micrófonos. Pero ahí ya puedes hablar, profe Osman. ¿Sí? Confírmame. Así, listo, por ahí ya te escuché. Vale, perfecto. Gracias. Qué pena, la verdad no me había dado cuenta antes, entonces por eso no. El panel. Luis Carlos, ahí te pasé a miembro del panel, profe Lisset, ahí te voy a pasar para que porfa cierren el micrófono. Profe Juan Botello, miembro del panel. Profe José Gerardo. Profe Juan Carlos Moncayo. Profe Jaime Gallego.
Profe. Jaime Cerón, profe Ivón, profe Hugo, ya ahora sí ya tengo poquitos. Cierren el micrófono, porfa, profes. Profes, profes. Profe Hugo, profe Ivón, profe José Gerardo, profe Juan Carlos. Profe José Gerardo, porfa, cierras el micrófono. Gracias. Profe Juan Carlos. Listo. Ya me faltan solo cinco por subir. Los voy a subir a todos y porfa, estemos simplemente pendientes de cerrar el micrófono. Jorge Espina, cambiar función, miembro del panel. William, cambiar función, miembro del panel. Listo, ya lo tenemos listo. Y profe Wilson, qué pena, pero su merced está por W y es el último. Listo. Perfecto. Profe Ivón, profe Jorge, profe José Gerardo, cerramos micrófonos. Listo, ven y miramos quiénes tienen habilitado. Profe Ivón, profe Ivón. Gracias. José Gerardo y profe Juan Carlos. Profe, ¿será que alguno me puede hacer el favor de avisarles por WhatsApp que si cierran los micrófonos, qué pena? Gracias. Listo. Listo, entonces, profes, ¿quién me colabora a ver cómo nos quedó? Entonces, pues ya aquí podemos hablar. La idea ahí era abrirlo como para poder hacer la práctica. Por eso quise abrir los micrófonos y de verdad por eso me di la vaina de pasarlos a todos a panelistas. Listo. Entonces, ahora sí, coméntenme. Todos llegamos a que este era el root switch. ¿Sí o no que sí? Pero entonces, listo. Él es el que manda. Perfecto. Dice Lisette, él es el rey. Listo. ¿Qué sigue acá entonces? ¿Estos dos puertos cómo quedaron, profes? Listo. Estos dos. No, pero es que. Puertos root. No, estos dos son root. Necesariamente son root, Eric. ¿Por qué son root? ¿Por qué? Alguien que me colabore. Juan Carlos, hazme un favor. Y José Gerardo. José Gerardo. ¿Será que alguien me puede hacer el favor de avisarle? Qué pena, sino que es que de verdad es muy molesto. Discúlpenme, pero no se alcanza. Gracias. Gracias, qué pena. Listo, perfecto. Entonces, el profe Eric me decía que estos podían ser puertos root o puertos no designados. Necesariamente van a ser puertos root, profe Eric, porque cuando vamos a mirar la conexión, el que menos costo tiene contra el root switch necesariamente va a ser esta parte de arriba. ¿Sí? Y este de acá. ¿Vale? Entonces, necesariamente van a ser esos dos. ¿Listo? Vale, profe. Dime. Dime, profe. Ok, creo que no era para mí. Listo. Sigamos acá. Entonces, estos puertos de acá. Realmente, ¿qué es lo primero que necesitamos saber para poder tomar la decisión de cómo están estos puertos? Profes, ¿me hacen un fa? Please. Please. No, pero es que me da vaina, pero no le puedo cerrar el micrófono. ¿Cómo lo subí a...?
¿A qué? ¿A panelista? ¿Pero qué hago? Es que no sé cómo bajarlo. Ah, ya, listo. Ya sé, ya aprendí. Venga, qué pena, profes, porque fue culpa mía. Discúlpenme. Yo por hacer más hice menos. Listo, entonces espérenme. Cojamos acá y bajémoslo. Cambiar función a asistente. Listo. Y aquí también. Cambiar función a asistente. Profes, la verdad les pido disculpas porque igual fue culpa mía por simplemente hacer un poquito más. Listo. Perfecto. Entonces sigamos acá. Ya. Ya no se escucha nada. Listo. Vale, entonces íbamos en esta parte de acá y esta parte no la podemos solucionar, o sea, no podemos saber si este o este qué es, ¿hasta qué? Hasta que podamos definir cuál es el puerto root de ese 4. Y en este caso, para poder definir ese puerto root de ese 4, dependíamos de ese puerto giga, ¿sí? Del puerto de lo que... ¿Quién más? Wilson, se te abrió el micrófono. Bueno, cambiar función a asistente. Ah, no, ya. ¿Por qué se abre? A Wilson ya lo bajé. Voy a bajar a la profe. Qué pena, profe. Pero ahí ya, con eso. Listo. Ok, no supe qué fue lo que pasó, pero bueno. Listo. Entonces vamos a terminar aquí para poder acabar el tema. Entonces... Con el puerto giga nosotros dijimos que veníamos y seleccionábamos cuál era. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Aquí vale 4 y aquí vale 4. Realmente me va a tener un costo de 8 y lo mismo va a pasar acá. Entonces va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Como teníamos 8 y 8, realmente lo que vamos a necesitar ahí para poder desempatar es el puerto. Y el puerto dijimos que acá era giga 0.1 y acá era giga 0.2. Cuestión de que lo que voy a tener en la identificación del puerto es acá un 25 y acá... un 26. Entonces, realmente gana el más pequeño, cuestión de que este que tenemos acá nos va a quedar root port. ¿Listo? Este va a ser el root port. ¿Vale? Este es el root port. Entonces, inmediatamente ya sabemos cuál es este. ¿Este cómo nos quedaría? Profes. Listo, este nos quedaría designado. Este todavía no lo podemos solucionar. Todavía estamos a la espera mirando a ver, porque aquí todavía algo nos falta. Vamos a mirar la parte de abajo. Para la parte de abajo, ¿cómo podemos solucionar? Entonces, para esta parte inferior, ¿qué va a pasar? Necesitamos comenzar a verificar cuál de todos los puertos. Ya tenemos un puerto root, entonces este puerto va a ser root. Realmente no sabemos cuál de estas dos vaya a ser puerto designado y puerto no designado, pero en este caso sí tenemos algo más específico. ¿Y qué es ese algo más específico? Este switch... necesita saber cómo llegar al root switch. Los costos van a ser exactamente los mismos. Entonces, él va a ir y va a definir. ¿Cuál prefiere? ¿FA 019 o FA 023? 19. O sea que 19 va a ser un root port. O sea que este de acá va a ser el puerto root. Entonces, yo voy a ir marcando los puertos root. Vamos a ir haciéndolo así. Entonces, puerto root, puerto root, puerto root. Y como prefiere 19, este es un puerto root. Cuestión de que con los puertos root inmediatamente sabemos los puertos designados. Les vamos a decir, los azules son puertos designados. Puerto designado, y aquí voy a hacer tran y voy a escribir puerto designado. Puerto designado. Con eso vamos a ir organizando todo. El rojo dijimos que era puerto root. Me preguntan acá en el chat que por qué el de abajo es puerto root. ¿Por qué este es el puerto root? Porque en este caso teníamos los dos. ¿Sí? Y uno está por el FA 019, el otro está por el FA 023. Cuando yo miro como tal los costos, el costo realmente para llegar hasta el root switch de ese 5 me va a dar 19 más 4 más 4. Entonces 19 más 4, 23 más 4, 27. Y por el otro lado también es 19 más 4 más 4. Por el otro lado también es 27. Como ambos costos están equiparados, realmente yo tengo que ir y mirar la interfaz o el ID del puerto. Este es el 19, el otro es el 23. Por eso realmente quedó el FA 019 como root port. Entonces vamos a decir acá, root port. Ah, espérenme que lo hice del color que no era. Vamos a decir acá rojito y vamos a darle acá root port. Root port.
Listo. Entonces ya tenemos los root port, todos los root port. ¿Cuántos root port hay? Tantos como switches haya, menos uno, porque el root switch no utiliza root port. Entonces hay cinco switches menos uno, cuatro. Ya tenemos los cuatro root port. Cuestión de que ya también encontramos los cuatro puertos designados, que serían este y este. Entonces ahora poseemos un problema. ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar realmente cuál es el puerto no designado y cuál es el puerto designado como tal. Listo, entonces hasta ahí ya encontramos todo lo que es root port y puerto designado. Ahora necesitamos comenzar a mirar los puertos designados y los no designados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el Bridge ID. Entonces seleccionemos y miremos los Bridge ID. Entonces pues este me dice 32769, 32769 entre los dos switches, S4 y S5. Vamos a mirar este 081B y este es A. Al ser A, inmediatamente, ¿cuál de los dos prefiere? Va a preferir el mayor lo va a bloquear, mentiras, y el mayor es este. Entonces, este va a ser el puerto que va a bloquear, este me lo va a dejar como designado, y el puerto bloqueado va a ser el puerto de la parte de abajo. Entonces, acá vamos a decirle puerto no designado. Puerto no designado. ¿Listo? Y me faltaría o me pasaría lo mismo acá. Pues yo debería escoger dentro de esos cuál es el puerto designado y el puerto no designado. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar las direcciones como tal, el Bridge ID. Entonces me dice, este es 081B y el otro es 0094. ¿Cuál es inferior? Es inferior el S3, cuestión de que el S3 me va a quedar como, vamos a poner una letra aquí, qué pena, control Z. Este de acá me va a quedar como puerto designado y el puerto no designado, que lo estoy poniendo en verde, me va a quedar acá. ¿Es claro, profes? Sí, listo. ¿Sí? Listo. Vale, perfecto. ¿Listo? Entonces, realmente ahí ejecutamos el algoritmo. ¿Cómo? 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 Dime, Wilson. No, todo eso es automático. Eso se ejecuta automáticamente. O sea, todo lo que yo hice y lo que expliqué de las Mac y demás, no hay. O sea, el Spanning Tree es un algoritmo y se ejecuta específicamente cuando yo conecto los switches. O sea, mira lo siguiente, Wilson. Vamos a coger acá, ya te respondo, no alcancé a ver la pregunta, Felipe, pero ya te la respondo. Voy a coger y voy a conectar dos switches sin poner ninguna configuración. Simplemente voy a coger tran, tran. Y vamos a darle al D, al D, al D, al D. No, voy a decirle acá opciones, preferencias y voy a borrar los nombres y los puertos, que no me dejen nada de eso. Mira, yo no tuve que hacer nada. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él acá, Wilson? Y ejecutó Spanning Tree e inmediatamente me bloqueó como tal. ¿Listo? Bloqueó ese puerto. Lo mismo que aquí, bloqueó este puerto de acá. O sea, realmente no hay como tal ahí sobre Spanning Tree. Yo no tengo que estar metiendo y metiéndole códigos. A diferencia de ya unos que vamos a ver ahorita al final de la clase, de qué es lo que sí le puedo configurar. ¿Vale? Pero el Spanning Tree viene por defecto activo. O sea, todo lo que yo les explique realmente lo hace él automáticamente adentro. ¿Sí? Pero, pues es importante conocerlo para saber por qué. Vamos a explicar el por qué puede ser importante. Vamos a suponer que tenemos en una empresa tres redes. ¿Sí? Entonces, la idea es que, bueno, tiene Spanning Tree perfecto, pero vamos a decir que tenemos acá, voy a poner un equipo de la VLAN 1. Sí, o de la VLAN 10, vamos a poner un equipo de la VLAN 10, otro equipo de la VLAN 10 y otro equipo de la VLAN 10. Entonces tenemos la VLAN 1, que son los equipos que están dibujados por el packet, y la VLAN 10 que le voy a escribir acá, VLAN 10. Entonces, el problema ahí de ese Spanning Tree, en últimas, es el siguiente. ¿Qué pasa, Wilson? Ahí tenemos dos VLANs, como nos explicó el profe Belio, pero, ¿qué va a pasar? Pues, bueno, esto está conectado aquí, ¿no? Tran, 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 tran. El chicharrón está en que si yo voy a pasar un dato de este equipo a este equipo que está acá, ese dato tiene que hacer esto, porque el otro puerto, a pesar de que está físicamente conectado, no es utilizable. ¿Me dejo entender? Entonces tiene que ir y dar toda la vuelta. Si es de la VLAN 10, si es de la VLAN 1, que es la que está dibujada por los packets, vamos a suponer que eso está en rojito. Entonces, si es de la VLAN 1, también va a tener que pasar siempre por ese lado.
Sí, pero yo no tuve que ejecutar nada. Él me bloqueó esta parte de la red. Entonces, realmente la mejora de Spanning Tree se llama PBST, Peer VLAN Spanning Tree, o Spanning Tree por VLANs. ¿Por qué es eso? Porque yo puedo decir realmente que se ejecute como por capas. Miren que en este momento, Wilson, ¿sí te respondí la pregunta antes de seguir, profe Wilson? No lo decía. En la parte de Pedro, hay una parte donde se ha conectado el Mac. Pedro ¿Sí? decía, pues si se hace automático, entonces, ¿cómo lo ataca? No, 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 porque lo que hacen es, supongamos, siempre, ya te explico la parte de BPO Guard, que es la última, y es, pueden poner un equipo que simule ser un switch y envíe BPDUs. Entonces, si yo pongo otro equipo acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues cuando lo conectes, si este equipo está simulando ser un switch, pues me está metiendo BPDUs al switch. ¿Me dejo entender, Wilson? Sí, entonces de esa forma es que se puede hacer el ataque, pero también tenemos protección contra eso. ¿Vale? Listo. Entonces, obviamente yo puedo desactivar el Spanning Tree. Sí, miren que yo se los deshabilité, pero si yo lo deshabilito no es bueno realmente deshabilitar el Spanning Tree porque el Spanning Tree es el que me controla como tal los bucles lógicos. ¿Vale? Tenemos que buscar es métodos de mantener el Spanning Tree y de pronto protegernos. ¿Bien? Pero ya te explico al final el pedacito del BPU Guard. Listo. Entonces, ¿qué es el problema? Miren que este enlace realmente va a estar deshabilitado, no se va a estar utilizando. Entonces, pues sería plata perdida y si yo tengo mucha información y está pasando mucha información por este enlace, pues realmente no sería útil, no sería como opcional, sería como una buena idea. Entonces, la idea, después de que montaron Spanning Tree, fue coger y montar una parte que fuera como por capas, como por layers. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí es donde entra Peer VLAN Spanning Tree, PBST, porque es lo mismo, pero por VLANs. Entonces yo puedo decirle a él, ¿cómo hacía yo? Supongamos, vamos a suponer, en este momento este es el root switch, ¿sí o no? Si yo quiero que el root switch sea este, ¿qué cambio debería hacer, profes? ¿Qué debería cambiar? Y vamos a cambiarlo para ver qué pasa. ¿Cuál sería el cambio que debería ejecutar sobre este switch para hacer el cambio como tal? Entonces, ¿deberíamos cambiar qué valor? La prioridad. Eso es lo importante. No importa que no nos sepamos el comando. Es la prioridad. Sí, claro, el cambiar la prioridad, sí. Eso sí, porque yo estoy forzando el algoritmo. Realmente el cálculo del algoritmo es el que se hace automáticamente, pero el modificar el algoritmo, yo sí puedo hacerlo. Entonces, enable configure terminal. Y ahí le vamos a decir Spanning Tree VLAN 1. Miren que dentro de los switches Cisco se ejecuta siempre PBST. ¿Qué es PBST? Spanning Tree por VLAN. Porque siempre, para que él me deje meter algo, yo tengo que decirle en qué VLAN estoy trabajando. Entonces yo le voy a decir, en la VLAN 1, deme una prioridad de, qué sé yo, el otro tiene 32.768. Yo le voy a decir 16.000, ¿qué? 4.096. Y simplemente le voy a dar Enter. Y vamos a ver qué pasa. Miren, inmediatamente, ¿qué pasó? Inmediatamente este se alzó. ¿Por qué? Porque obviamente al hacer ese cambio se volvió a generar el algoritmo Spanning Tree con la diferencia de que ya cuando vaya y mire, ya no interesan las MAC de estos. ¿Por qué? Ah, porque es que este ya es el patrón porque tiene una prioridad más baja, independientemente de la dirección MAC que tenga. ¿Por qué? Porque la dirección MAC sabemos que no las podemos controlar. Cuando compramos el switch viene con la MAC que venga. Pero la prioridad yo sí la puedo controlar y con esa prioridad puedo decir quién es el switch como tal, el root switch. Que para este caso yo forcé que fuera este, a pesar de que la MAC no, pero yo forcé de que este fuera el root switch. ¿Listo? Con esta forma. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, claro, ustedes pueden decirle Spanning Tree, VLAN 1, VLAN 1, y ya no le damos priority, sino simplemente le damos root. Cuando yo le diga Spanning Tree VLAN 1 root. Él me va a decir, ah, listo, quiere que sea root primario o root secundario. ¿Qué es root primario? Root primario es que tenga la prioridad más baja. Entonces, inmediatamente él también va a quedar como tal, como root switch de la red. ¿Está claro eso? Pues simplemente Spanning Tree VLAN 1. Entonces, si yo quiero, supongamos que este caballero sea el root switch de la VLAN 1, pues perfecto.
Pero yo puedo decir, miren que en este momento este enlace no se está utilizando. Entonces yo puedo decir, ah, venga, pero yo necesito que para la VLAN, qué sé yo, 10, se utilice este enlace que está acá. Entonces simplemente vendría y le diría, dentro del CLI, enable conf terminal, spanning tree, VLAN 10, root primary. Y simplemente, ¿qué le estoy diciendo? Ah, vamos a ver que aquí, vamos a ejecutarlo. Ah, bueno, como no tengo todavía VLANs y demás, debería crear todas las VLANs y toda la cuestión para que él me lo dejara pasar allá. Pero inmediatamente lo que va a hacer es me va a poner este en verde. Y simplemente, ¿por qué está en verde? Porque para la VLAN 1, este es el puerto no designado. Pero para la VLAN 10, debería volverse a ejecutar el cálculo. ¿Por qué? Porque en la VLAN 10, él es el rey. Y en la VLAN 1, él es el que manda la parada del spanning tree. ¿Me dejo entender hasta ahí, profes? Entonces, por eso ese PBST realmente es el mismo spanning tree, el mismo algoritmo que yo les expliqué, pero únicamente se calcula dentro de las diferentes VLANs. ¿Qué se obtiene de ahí? Pues simplemente que yo pueda utilizar todos los enlaces, ¿sí? Para ciertas VLANs va a estar bloqueado. Supongamos, yo puedo configurar para que para cierta VLAN esté bloqueado este enlace, para la otra VLAN esté bloqueado este enlace. Si estamos, cuestión de que, ¿qué? Si voy a comunicar los rojos con los rojos, vamos a suponer que voy a comunicar un rojo con un rojo. Entonces, para la VLAN roja no puede tocar este. Entonces, ¿por dónde lo va a mandar la VLAN roja? La VLAN roja se va a ir por acá. Pero la VLAN verde, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que vamos a conectar este con este dentro de la VLAN verde. Ah, bueno, ahí no sería opcional. Sería desde acá. Entonces, vendríamos por acá y simplemente ya podríamos conectarnos acá. ¿Sí estamos? Entonces, para unas VLANs puedo bloquear un enlace y para otras VLANs otro enlace. Entonces, a eso, aquí, eso se conoce como, pues, ah, bueno, acá teníamos la respuesta. Acá tenemos lo de la prioridad dentro de la diapositiva. Las dos formas de modificar la prioridad. Uno es dándole el número, acordémonos que siempre son saltos de 4096. Y el otro es diciéndole spanning tree root priority. Acá es primary, mentiras, spanning tree root primary. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Hay otro modo, que es el Rapid PBST, que es un spanning tree rápido. Un spanning tree por VLAN, pero rápido. ¿Y cómo lo habilitamos? Simplemente vamos y escribimos este comando. Spanning tree mode Rapid PBST. Si yo voy y le digo a él, simplemente, spanning tree mode Rapid PBST, ya no estoy trabajando en el spanning tree de 30 segundos, sino estoy trabajando en un modo rápido, donde simplemente se eliminaron ciertos estados. Entonces, acordémonos que dentro del spanning tree normal, teníamos, ahora está, ¿dónde están? Teníamos estos estados. Blocked, listening, learning, forwarding y disabled. Y realmente lo que hicieron ahí es intentar que vaya de blocking a forwarding, ¿sí? Intentar que no se demore estos 30 segundos. Obviamente hay una demora, pero el Rapid PBST es más rápido. ¿Difícil de configurar? No, simplemente es una implementación de Cisco. Venimos acá y le decimos Spanning Tree Mode Rapid PBST y perfecto, ya lo tenemos en Spanning Tree rápido. Enable conf terminal Spanning Tree Mode Rapid PBST. Y ya lo tendríamos como tal ejecutando spanning tree rápido. Entonces, ahora sí, para lo que me preguntaba el profe Wilson, pero es que hay veces pueden hacer unos ataques por spanning tree, y sí, ya están los ataques de spanning tree, pero hay dos comandos que me permiten bloquear como tal, o bueno, uno específicamente que es el de abajo, que es el bpdoguard. ¿Qué es el bpdoguard? Que yo pueda realmente decirle, venga, si recibe un paquete bpdu por esa interfaz, bloquéela. Me explico. Yo tengo conectado acá este computador, ¿sí? Si yo sé que va a ir siempre a un computador, ¿realmente yo debería recibir una BPDU por acá? Profes, ¿ustedes qué creen? ¿Hay alguna forma de que si yo sé que ahí es un computador, si a esa interfaz está conectado un computador, yo debería poder recibir una BPDU por ahí? No, esa BPDU debería estar bloqueada. Si me llega una BPDU, es que me están atacando. Bloquee ese puerto porque por ahí no debió llegar nada. Ojo, yo debo estar totalmente seguro que por ese puerto no voy a conectar un switch, ¿vale? Y eso se hace desde la configuración del puerto. Entonces, ¿qué significa eso?
Entramos a la interfaz. Vamos a verificar qué interfaz era esta. Vengan a ver Options, Preference. Y voy a decirle acá que me muestre los puertos, pero no tan. Pues el FAS 01. Entonces yo le voy a decir, ah, bueno, interfaz, fase de Ethernet 01. Y ahí le voy a decir Spanning Tree, Port Fast. Vamos a ver primero ese Port Fast. Ese Port Fast, que verifique que. Cuando yo lo pongo en Portfast, me dice que verifique que no se vaya a utilizar en una interfaz troncal. ¿Por qué? Porque cuando yo lo ponga en Portfast, él ya no va a ejecutar Spanning Tree. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya y lo conecte a FAS 01, vamos a ver la diferencia. Miren cuánto tiempo se demora en alzarse. ¿Cuánto se demoró? Vamos a ver contra este. Se lo va a poner en FAS 01. Miren, profes, que acá está en haciendo Spanning Tree. ¿Cuánto tiempo se va a demorar este en alzarse, este computador? 30 segundos. Y este ya no se come los 30 segundos. ¿Por qué? Porque está en modo portfast. ¿Bien? Aparte de eso, dentro de ese puerto, yo le puedo decir Spanning Tree, ¿sí? Ya no le voy a decir portfast, sino le voy a decir BPU Guard Enable. ¿Y qué va a pasar con ese BPU Guard Enable? Simplemente, si me llega a llegar una BPU por acá, él inmediatamente me va a decir no. Baila, hay que bloquear. ¿Por qué? Porque por ahí no me debió llegar nada. Pues es una forma de protegernos de esos ataques de Spanning Tree, porque normalmente, ¿qué es lo que hacen? Pueden montarme una máquina virtual, ¿sí? Así como está en el curso de DevNet. ¿Qué pasa? Esa máquina virtual le montan un sistema operativo de un switch, y con ese sistema operativo intentan acceder para sacar información de la red, ¿sí? Pero si llega, lo primero que tiene que hacer realmente es mandar la BPDU. Si esa BPDU llega a entrar al switch como tal, pues inmediatamente lo que el switch va a hacer es decirle, no papá, aquí no. Aquí ese tipo de paquetes no. Y por eso me va a bloquear allá esa interfaz. ¿Estoy claro hasta ahí, profes? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, profes, la actividad que yo les traje es sencillita. Es esa. Simplemente ustedes van a decir, tal es root, tal es bridge. Y ya. ¿Listo? Entonces, si quieren, tómenle una pantalla. Lo montan ustedes en Packet Tracer. No hay problema. ¡Ay! Me faltó un comando. ¡Qué pena! Profes, igual sí lo mostré, pero quiero mostrárselos acá. Entonces, ¿cuál es el comando que me faltó? Vamos a decirle exit. Y es show spanning tree. Espérenme. Exit. Y show spanning tree. Entonces, cuando yo voy a show spanning tree, me interesa que miremos esto con respecto a la teoría que vimos. Entonces dice, miren. ¿Qué dice? ¿Quién es el root? El root está a un costo de 19. O sea que estoy 19 alejado del root. Sea el que sea, estoy 19 alejado del root. Luego me dice. ¿Qué más me dice? El root tiene esta dirección MAC. ¿Sí? Y tiene una prioridad de 4097. O sea que quiere decir que el root realmente lo aprendió fue por prioridad. ¿Bien? Lo otro que me interesa. Vamos a ir por acá. Entonces, asumo yo. Vengan a ver. A darle acá. Do show spanning tree. Spanning tree. Listo. Y vamos a mirar en este caso. Y me va a decir. Miren. Él viene y me dice acá. This is the root. Él es el root. Con una prioridad de 4097. ¿Listo? Cuando me dice this is the root, es porque él es el root, para que ustedes lo comprueben. La idea es que lo hagan manual y que pues puedan explicar como tal el proceso a sus estudiantes. ¿Qué más me dice acá? Miren, este puerto está realmente en estado de forwarding y viene designado. Como es un root switch, miren que todos los puertos están designados. ¿Bien? Y realmente la prioridad del puerto dice 128.3, pues porque es el FAS 03. 128.1 porque es el FAS 01. 128.2 porque es el FAS 02. Simplemente esa información la podemos sacar del Show Spanning Tree, Show STP. ¿Listo? Entonces, los ejercicios se los dejo acá. Ahorita yo les saco una imagen, se las mando ahí por el grupo. Y pues realmente la idea es que ustedes se sienten y por lo menos este lo calculemos, que de pronto es el único que les puede dar un poquito de problema, ¿vale? Para mirar a ver cuál quedó designado, cuál quedó no designado y pues que ustedes puedan verlo allá. Vale, profes, espero les haya agradado la clase, se haya entendido, que mi Dios les bendiga, de verdad, muchas gracias por su paciencia. ¿Vale? Bueno, dime, profe. Cuando...
Bueno, para eso tenemos acá cuando tú le das acá Spanning Tree, espérame, se me fue acá porque me cogiste acá, listo, Spanning Tree Root, Spanning Tree. Lo que pasa, cuando cambias la prioridad, ¿por qué no me dejó cambiar la prioridad? Spanning Tree, ya, VLAN 1, root, secondary. Normalmente debemos tener un primario y un secundario, Enrique. Y ese secundario, ¿qué pasa? Si el primario no está y como hay unos tiempos de hello donde el primario está enviando, si cumple el max age y el primario no volvió a enviar un paquete de Spanning Tree, inmediatamente el secundario coge y él se vuelve el primario. ¿Me hice entender? Sí, claro. Sí, vale. Sí, porque no se mantenga en pronto no de uno de la misma un número de más. Entonces, acá con el secundario, simplemente es por si el primario le pasa algo, ahí tú tienes el secundario. Este segundo debería ser primario. Exactamente, ese secundario. Pero en el momento de que no detecte dentro de los 20 segundos de edad el paquete de hello. Porque el paquete de hello llega cada 2 segundos en este protocolo. Listos. ¿Vale? Gracias. Pregunta la última hora. Sí, señor, cuéntame, profe. La pregunta es, me confundieron. ¿Van a funcionar esta Sí. misma con Spanning? Si Digamos le que activas el enrutamiento, no ejecutan Spanning Tree. puedo entender el tapado, ¿verdad? Sí, O sí, sea, no sí. hay por qué usar un tipo de No. switch de tapado. No, lo único, de pronto ahí el único cambio es que si tú activas enrutamiento en alguno de los puertos del switch de capa 3, pues realmente en ese puerto pues no va a ejecutar Spanning Tree porque Spanning Tree es de capa 2. Evidentemente. Muchas Listo. gracias, Miguel. Todo Vale, muy claro. profes. Muy amable. Vale, Dios me los bendiga. Gracias, Javi. Vale, Bien, Javier, bendiciones. muchas gracias. Pues, Listo, bendiciones. Vale. gracias, Javier. Espero que haya sido un video de utilidad. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Y no olvides suscríbete acá, en la campanita. Dios te bendiga. Bendiciones.